El día de hoy vamos a, a hablar, vamos a estudiar acerca del de comienzo del año del Creador. En hebreo es Rosh Hashanah, Rosh es comienzo y hashana, ¿no? del año. Ya, entonces, para saber entonces cuándo comienza entonces el primer día del año, ya hasta ahora hemos estado viendo entonces que el tiempo del Creador, el año del Creador comienza con la estación de la primavera, allá en Israel, ¿ya? Entonces, para poder ver, entonces, en, pero en la estación de la primavera, muy bien, pero ¿cuándo exactamente es cuando comienza la primavera? ¿Cuándo, no? El cual vendría a ser el primer día del año? Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a considerar el día de hoy, vamos a hablar el día de hoy, y, y para ello vamos a, a considerar dos cosas, ¿ya? Esas dos cosas es, lo vamos a encontrar primero en el libro de Chemot, en el 13. 3 y 4, ¿ya? Allí en Chemo 13, 3 y 4, vamos a poder leer que Yahweh le dijo a Moche para que le dijera al pueblo lo siguiente: Le dijo, Tened memoria de este día en el cual, en el cual habéis salido de Misrayim, de la casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Muy bien, como ya hemos mencionado, el mes eh, es una palabra hebrea que significa primavera. Ya, qué es lo que está diciendo aquí Yahweh? Él está diciendo qué cosa? Tener qué cosa? Memoria. Ya, es decir, él está queriendo que recuerden qué cosa? El día, ¿no? ¿Qué día? El día cuando él lo sacó, ¿no? De, de la esclavitud de Misraim. Ya. Entonces, ¿y cuándo es que él lo sacó de, de, de Misraín? ¿En qué fecha? ¿En qué ocasión? Justamente en el mes de Abib, ¿no? En el mes cuando entonces comienza la primavera, la estación de la primavera. Muy bien. Entonces, mientras el pueblo entonces de Yahweh recuerde ese día, ¿no? Mientras ahí, ¿no? Custodie, cuide ese día. Entonces, ¿no? En el, en el tiempo del Creador, entonces el pueblo siempre iba a dejar de ser ¿qué cosa? Esclavo, ¿ya? Y es por eso que Yahweh mismo le dice, no coman leudado, es decir, no vayan a comer la levadura, ¿ya? No reciban levadura. ¿Qué cosa representa la levadura? La levadura representa la contaminación del mundo religioso, ¿ya? Entonces, cada pueblo pagano en esos tiempos que vivían alrededor del pueblo de Israel, ya esos pueblos tenían sus dioses, tenían su religión. ¿Ya? y tenían también su calendario en su calendario ellos daban honra a sus dioses ¿no? entonces Yahweh les estaba diciendo no vayan ustedes a comer pues no a contaminarse con las creencias de esos pueblos no en sus adoraciones y sus idolatrías en su calendario está bien eso es lo que Yahweh les estaba queriendo decir a ellos ¿no? y que conserven no el día en que cual el creador entonces en ese entonces estaba restaurando ya en su tiempo de él muy bien porque ellos, los el pueblo de Israel, parece entonces que estaba cautivo en Egipto. Ellos estaban cautivos, ¿no? O este, en el tiempo de Egipto, ya. Y el tiempo de Egipto era un tiempo pagano, ya. Entonces, entonces, el creador entonces desechó ese tiempo, ¿no? Y restauró su tiempo verdadero, ¿no? Que él estableció desde la creación. Muy bien. Entonces, eso quiere decir entonces que si el pueblo de Yahweh entonces recibe la levadura, entonces qué iba a pasar? Se iba a olvidar el día. Y se iba a volver esclavo, se iba a volver a ser esclavo, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, lamentablemente el pueblo de Israel ha comido leudado, ¿no? Porque quedó le dijo que no comiera el pueblo de Yahweh, lamentablemente, comenzó a ver el calendario, a ver, el calendario de Babilonia, ¿no? Entonces, y dijo, y los babilonios le dan nombres a los meses, ¿no? Entonces... Y esos mismos nombres los dieron también a los meses del tiempo del creador. ¿no? El creador en ningún momento le dio nombres a los meses ni a los días. Simplemente como ya hemos visto los llamó con números ordinales. Pero era una costumbre, ¿no? Dar nombres entonces a los días y a los meses en los calendarios paganos, ¿no? Y esa misma costumbre entonces lo siguió el pueblo de Israel, lamentablemente y hicimos lamentablemente por qué porque en el paganismo los nombres que ellos daban a los meses al tiempo eran nombres a las, dedicados a las deidades ¿no? ellos honraban ¿no? a, cada, a cada dios a cada dios honraban en un, me, en un día en un mes ¿no? entonces, y eso fue lo que ellos también hicieron ¿no? entonces empezaron a dar nombres a los meses ¿no? del, del año entonces y estos nombres justamente los sacaron lamentablemente de Babilonia que son nombres de deidades. ¿no? Entonces, como podemos ver entonces, el día, entonces que Yahweh dice que nosotros tenemos que siempre recordar, ya que Él estableció y que Él quiere que cuiden ese día y que no se muevan más, ya, y que lamentablemente ya se movió, ya se alteró, ¿no? ya se corrompió, ya se contaminó, entonces ese día entonces tiene valor de libertad, ya, mientras el pueblo entonces recuerda el día. Mientras el pueblo no restaure ese día, entonces estará siendo libre y se estará entonces liberando, libertando de la cautividad que hoy impera en el mundo religioso. Y el segundo punto que también íbamos a considerar lo vamos a encontrar aquí en Debarín, en el Pasuk 16.1. Y ahí claramente nos Yahweh dijo, ¿qué dijo? Guardarás el mes de Abib. Y harás pesaj a Yahweh, tu Elohim, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh, tu Elohim, de Misrayim de noche. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo ahí Yahweh? Dijo, guardarás, ¿no? Guardar, ¿qué significa? Guardar significa proteger, significa conservar, significa custodiar cuidar, entonces eso es lo que el estaba queriendo decir allí, ¿qué cosa tenían que cuidar ellos? El mes de Aviv, ya, que es el mes en el que comienza la estación de la primavera, ya, y que es el primer mes del año, entonces ellos tenían que cuidar eso, ya, y no tenían que entonces este comenzar a seguir un calendario pagano, no no tenían que modificar entonces lo que el creador había establecido desde un comienzo ¿no? entonces este es un mandamiento amados no y hay que tener atención entonces al mes de Aviv ya por qué porque allí en ese mes cuando empieza la estación de la primavera es cuando comienza qué cosa el año del creador ya ahora si este texto este pasaje de repente nosotros queremos verlo eh, de reforzarlo, ¿no? en otras versiones, ¿no? Claro, otros pasajes como es esta versión de llamada la Nueva Traducción Viviente, ahí vamos a poder ver que ahí dice celebra, ya esta parte que está subrayado, dice celebra este esta festividad, ¿no? Esta fiesta, o sea, esta Moet cada año, ¿ya? Entonces, en él dice tiempo señalado a comienzos de la primavera, en el mes de Aviv. ¿Está bien? Ahí estamos viendo. Entonces, mire, la palabra, entonces, Yahweh, está, este es un mandamiento. Hermano. Entonces, tenemos que conmemorar las, las Moed de Yahweh, ¿no? Cada año, en su año torático de Yahweh. No en el año, ¿no? de un calendario pagano. ¿Pero cuándo? En el tiempo señalado. La palabra tiempo en hebreo también es Moed. Y Moed también significa estación. ¿Ya? Entonces acá también podría decir en la estación señalada. ¿Está bien? Entonces, el tiempo del creador es según las estaciones, las fiestas del creador que se celebran, celebrar, conmemorar cada año, son según las estaciones, ¿ya? Que el creador ha señalado. ¿Ya? Y aquí, ¿qué está diciendo? A comienzo de la primavera. Entonces, allí hay tres moerín. ¿Está bien? Tres fiestas. ¿Está bien? Ya, y aquí está mencionando justamente, por ejemplo, ¿qué estación, por ejemplo, ha señalado el creador que hay fiesta? En la estación de la primavera. ¿Está bien? Y esa estación es el mes de Aviv. ¿Está bien? Entonces, el primer mes del año del creador, ¿ya? Entonces, comienza con la estación de la primavera. Con la estación del mes de Aviv. Muy bien. Entonces, vemos, por ejemplo, entonces, otro pasaje, ¿ya? Que lo podemos encontrar aquí en Chemot 3418, de la misma versión, nueva traducción viviente, ¿ya? Y ahí leemos, ¿qué dice ahí? Celebra esta festividad cada año en el tiempo señalado a comienzo de la primavera en el mes de abril, ¿ve? También vimos también, entonces, nuevamente, ¿ya? Entonces, el creador aquí en la Torah, no entonces está mencionando justamente que sus festividades se tienen que conmemorar en la estación que él señaló, y la estación que Él señaló para comienzo de su año, no en el primer mes, para sus fiestas allí dentro de ese primer mes, que es la estación de la primavera, allá en Israel. Muy bien. El año escritural, amado se inicia con la estación de la primavera. Muy bien. Entonces, aquí también esto ya es algo que ya hemos visto ¿ya? y que nuevamente lo volvemos a presentar, lo que la enciclopedia nos, nos dice aquí con respecto a la palabra hebrea habib. ¿Está bien? Habib también significa prima, primavera. Muy bien. Ahora... Esto es algo que también ya lo hemos visto, ¿ya? Y lo que la enciclopedia nos manifiesta, ¿ya? Con respecto a las estaciones del año, ¿ya? Esto ya lo hemos visto en la sesión pasada, no lo vamos a volver a explicar. Solamente para mencionar con respecto a las estaciones, o sea, lo que está aquí subrayado, ¿ya? Para poder definir en qué estación estamos, ¿ya? Entonces tenemos que ver la cantidad de luz solar según la época del año, ¿no? En la duración del día. Está bien. Como nosotros hemos estado mencionando. que debido a los cambios ¿no? y alteraciones climatológicas ¿no? que hoy nosotros podemos ver en el mundo. Ya, entonces. Lamentablemente, debido a estas alteraciones que están ocurriendo. Ya, entonces, lamentablemente, el clima no, entonces, no va a ser. No, entonces lo que a nosotros nos va a determinar para poder ver en qué estación estamos. Por ejemplo, en este año, ¿no? prácticamente casi la estación del otoño acá y la primavera ya casi no se ha sentido. ¿no? Más se está sintiendo ¿no? las estaciones del verano y el invierno. Ya. Entonces, con respecto al clima, estamos hablando, ¿no? Entonces, este, todavía se sigue sintiendo calor, ¿no? Entonces, todavía, a pesar que ya estamos en otoño, ya. Ahora, sin embargo, ¿no? Entonces, debido a estas, estas, estas con estos cambios climatológicos que están ocurriendo en el mundo, entonces esto ya no, ya no va a ser una opción, pues, no, para poder nosotros analizar en qué estación estamos. ¿no? Entonces nos queda la otra alternativa para poder ver entonces en qué estación estamos. ¿Cuál es? Lo que acabamos de leer acá. Vamos a tener que analizar, vamos a ver qué cosa dice ahí. La cantidad de luz solar, ya, según la época del año en la duración del día. ¿Está bien? Tenemos que ver entonces cuánto está durando un día, o sea, la, la luz del día, ¿ya? Es decir, desde el momento que amanece hasta el momento que anochece. ¿Está bien? Eso también es otra forma entonces de poder determinar entonces en qué estación estamos, ¿ya? Entonces, como ya hemos mencionado, la luz del día entonces no es lo mismo en todas las estaciones, ¿ya? No es lo mismo. Por ejemplo, por ejemplo, hay estaciones, ya, como la estación del de verano, donde vamos a poder ver, ya, que amanece más temprano, ¿verdad? En la estación del verano, ¿no? Y también en la estación del verano también anochece más tarde, ya. Como aquí lo podemos ver en este cuadrito que nosotros hemos extraído de una página, de un sitio web que nos habla acerca del, de la climatología. ¿ya? y el pronóstico del tiempo ¿ya? pero aquí lo estamos situando ¿dónde? en Jerusalén ¿no? que es la capital de Israel como estamos viendo acá ¿no? entonces aquí estamos viendo por ejemplo con respecto a la estación del verano allá en Israel ¿no? como para, para esta época ¿no? en junio entonces porque aquí es la estación de verano en estas fechas ¿ya? y aquí estamos viendo por ejemplo ¿no? que entonces para eh, por ejemplo para esta fecha ¿no? esta fecha que está acá 13 ¿ya? Aquí estamos viendo, aquí ahora está amaneciendo. ¿Ya? Aquí ahora está amaneciendo. Dice ahí, a las cinco y media de la mañana está amaneciendo. ¿Ya? Y aquí hora está anocheciendo. Aquí qué hora está anocheciendo? A las 19 horas con 46 minutos. ¿Ya? Entonces, esto hace entonces que la duración del día, ¿cuánto sea? ¿Qué dice ahí? ¿Cuánto ha sido la duración del, de la luz del día? 14 horas con 13 minutos. Entonces, la duración del día ha sido mayor a 12 horas, ha sido 14 horas, ¿está bien? Ya, entonces, como estamos viendo aquí, en esta estación, ¿no? En la estación del verano, la duración del día es mayor que la duración de la noche, ¿está bien? Estamos viendo ya las características que tiene cada estación. En el caso del verano, la duración de la luz del día, de la luz diurna es mayor que las horas de la noche, que la duración de la noche. Muy bien, muy bien. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar ahora con respecto a la estación del invierno, ya como por ejemplo, entonces podemos ver aquí en este mismo cuadrito ponemos entonces las fechas, ¿no? Que están marcadas ahí. Entonces también igual en el mismo lugar en Jerusalén, Israel, ¿no? En la estación del invierno entonces vamos a ver allí, por ejemplo, aquí hora está amaneciendo ahí en esta fecha del que está marcado acá del 14 ya del 14 de diciembre, ¿no? Porque en diciembre ya allá en Israel es invierno, ya. Entonces ahí está amaneciendo, dice a las 6 y 31, ¿no? De la mañana, ya. Y está anocheciendo, ¿no? Miren a qué hora, ¿no? A las 16 horas con 36 minutos, ¿no? O sea Está amaneciendo, está anocheciendo, entonces, más temprano, ¿ya? Entonces, esto hace que entonces la duración del día sea menor, ¿no? ¿Cuánto es aquí? ¿Cuánto es la duración del día? Apenas 10 horas con 5 minutos. 10 horas con 5 minutos, ¿no? Entonces, como podemos ver, en esta estación, la estación de, del invierno, entonces, la duración de la luz del día es menor, que la duración de la noche. Muy bien. Entonces estamos viendo que ocurre lo contrario a la estación del verano. Ya, en la estación del verano, entonces amanecía más temprano y se anochecía más tarde. Aquí en la estación del invierno es al contrario. Amanece más tarde, ¿no? Y se anochece más temprano. ¿no? En el caso del verano, entonces la duración del día es mayor y en el caso del invierno la duración del día es menor. Muy bien. Entonces, como podemos observar, entonces, las estaciones, entonces, tienen sus comienzos y también tienen sus fines. Ya todo comienzo tiene siempre un fin, muy bien. Pero también las estaciones tienen sus características propias que las definen, ¿ya? Y una de esas características es la duración del día, ¿ya? Es decir, la luz del sol, ¿ya? Del momento que amanece hasta el momento que anochece. Esa es otra característica que nosotros podemos ver, entonces, para poder analizar, entonces, en qué estación nos encontramos. Muy bien. Ahora, si nosotros nos fijamos con respecto a la estación de la primavera, ¿ya? Entonces, ponemos aquí, ya, pues, ¿no? Allá en Israel, entonces, aquí ponemos marzo, ¿no? Y aquí están, aquí estas fechas que están acá, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poder ver aquí, por ejemplo, en esta fecha de acá, ¿no? ¿Ya? aquí nos dice con respecto a la estación de las primaveras ¿no? que la luz diurna va desde las 12 horas ya, aquí en esta fecha desde las 12 horas con 2 minutos ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir entonces que la duración de la luz del día ¿no? entonces casi es igual a la duración de la noche casi, ¿no? en la estación de la primavera ¿está bien? ahí lo estamos viendo ¿ya? Y lo mismo ocurre, ¿ya? Con la estación del otoño. ¿Ya? Entonces, como podemos observar aquí en el cuadrito, ¿ya? Igual también, entonces, para esta fecha, ¿ya? Pero en esta fecha también en el mismo lugar en Israel, en septiembre, ¿no? Para esta fecha ya está ya la estación del otoño. En esta fecha, entonces, estamos viendo también que están marcando, ¿ya? Las 12 horas aquí con dos minutos. También podemos observar que la fecha, entonces, que para esa fecha marcada, las horas de la luz, luz diurna van desde las 12 horas con dos minutos, ¿no? Entonces, eso quiere decir entonces que la duración de la luz del día también, ¿no? Fue casi igual a la duración de la noche. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, como podemos ver, entonces, hay solamente dos fechas en el año, ¿ya? Tanto en la estación de la primavera como en la estación del otoño, ¿ya? Que son las únicas fechas que se aproximan más a las 12 horas, ¿está bien? En todo el año, ¿está bien? ¿Ya? Solamente. Esto no se cumple en la estación del no invierno ni verano, ¿no? Esto no, se, no ocurre aquí. Solamente ocurre en las estaciones del, de la primavera y del otoño, ya es por esa razón, ya que a las estaciones de la primavera y del otoño se les conoce como equinoccios, ya qué es un equinoccio, qué es un equinoccio. Equinoccio viene del latín equi que significa igual, inoccio que significa noche, ya equinoccio entonces significa igual noche. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque la duración de la luz del día es casi igual a la duración de la noche, ¿ya? Y esto solo se cumple en dos estaciones, la estación de la primavera y la estación del otoño. En cambio, ¿ya? En, en las estaciones, ¿no? del verano y del invierno se les conoce con el nombre de solsticio, ¿ya? ¿Y qué cosa es un solsticio? Sosticio en latín significa sol quieto, ¿ya? Y esto ocurre porque la luz del sol o del día alcanza su mayor duración, como sucede en la estación del verano. O alcanza su menor duración, como sucede en la estación del invierno. Muy bien, muy bien, amados. Entonces, de acuerdo a la luz del día, ¿ya? Desde el momento en que amanece, hasta el momento que anochece, entonces podemos ver la duración y determinar cuáles son las estaciones. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a fijarnos en este aspecto ahora. ¿Ya? ¿Y saben por qué? Básicamente también, porque este es un principio escritural. ¿Ya? Que el mismo Machía nos enseñó. ¿Acaso el Machía mencionó alguna vez? Sobre lo que estamos viendo, acaso alguna vez el Machía mencionó sobre la luz del día y su duración? ¿Alguna vez mencionó? Claro que sí, y ahí puede ver el pasaje, ¿ya? Que se encuentra en el libro de Janan 11 del 8 al 10, ¿ya? Entonces, aquí lo podemos ver en la versión hebrea Sefer Davar, que lo que nos dice ahí, Yachoa respondió, "No hay 12 horas de luz de día, ¿Ya? Si una persona camina durante la luz del día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces, como estamos leyendo ahorita acá, aquí el machía está mencionando claramente, ¿qué cosa? ¿Está mencionando la luz del día o no? ¿Está mencionando la luz del día? ¿Y también está mencionando también la duración? ¿Sí o no? ¿La duración? Claro que sí, acá está. ¿Qué está diciendo? 12 horas. ¿Está bien? Entonces, el machía está mencionando claramente, entonces, esto es la luz del día, pero esa luz del día que tiene ¿cuánto? 12 horas. Ahora, ¿esto se puede cumplir en el invierno y el verano? Esa luz del día con 12 horas, porque se está mencionando 12 horas con 0 minutos. ¿Ya? Esa luz del día se puede cumplir en la estación del invierno y verano de 12 horas? No, ¿por qué? Porque como ya hemos visto, ¿no? En la estación del verano, ¿no? Es mayor de 12, llega hasta 14. Y en el caso del invierno es menor de 12, ¿no? Llega hasta 10 horas y picos, ¿o no? ¿Está bien? En cambio, esto solamente se puede cumplir en los equinoccios de primavera y otoño. ¿Está bien? Solamente se puede. Ahora, ¿cuál, a, cuál de, eh, ¿a cuál de las dos estaciones se habrá estado definiendo aquí en Machía? ¿A cuál de las dos estaciones? A ver, si leemos acá, ahora el mismo pasaje, ¿ya? Pero en la versión Reina Valera, ¿ya? Ahí podemos ver, entonces que Yachua respondió, ¿ya? Tiene el día 12 horas. en la versión decía la luz del día, estaba mencionando la luz, ¿ya? Pero aquí ya le omitieron la luz y pusieron solamente día, ¿ya? Entonces, entonces, nosotros nos preguntamos, ¿ya? ¿En qué estación y mes del año, ¿ya? Es que Yahshua Hamachia hizo esta declaración, ¿ya? ¿En qué fecha? O sea, cuando él hizo esta declaración, ¿ya? Entonces, ¿Qué estación era? ¿Ya? ¿Y qué mes del año de creador? Nos preguntamos. ¿no? Entonces, si nosotros seguimos leyendo, ¿ya? la escritura nos dice que él dijo esto cuando su amigo Lázaro había muerto. Y él estaba yendo para despertarle. ¿Está bien? ¿Dónde vivía Lázaro? ¿Dónde vivía Lázaro? La escritura nos dice que él vivía. En la aldea de Betania. ¿Está bien? ¿Ya? Allí es donde vivía el amigo de Yahshua Hamachía, Vivía en Betania. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros nos preguntamos. Entonces, el machía agarró y se fue para Betania. Porque le habían dicho que Lázaro entonces había ya descansado. ¿No? Entonces, había muerto. Muy bien. Entonces, y la escritura entonces nos dice. Entonces, ¿cuándo es que él llegó a Betania? ¿No? Yanán 12.1. ¿Qué es lo que nos dice? A ver qué dice ahí. A ah, seis días antes del Pesaj ya vino Yahshua. ¿A dónde dice? A Betania. ¿Dónde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos? Muy bien. Entonces Yahshua llegó a Betania, pero la escritura nos dice cuándo. Seis días antes del Pesaj. ¿El Pesaj cuándo se realiza? ¿Ah? ¿Cuándo el Creador marcó el Pesach, su Moed, su fiesta? El 14 del primer mes, de su primer mes de Yahweh. ¿Está bien? Entonces, seis días antes, entonces cuánto sería? Ya sabemos ya, ¿no? 14. Pesach, ¿no? Seis días antes, ¿cuándo sería? ¿Qué fecha llegó en la Betania? 14 menos 6, ¿cuánto nos da? 8. Entonces, el 8 del primer mes, ¿no? ¿Está bien? Es cuando Yahshua, entonces, llegó a... Betania, entonces, por eso, entonces, nosotros, entonces, ¿en qué mes es que se desarrollaba el PESA? Ahí estamos bien, mencionando, ¿no? El primer mes del año, ¿está bien? Es el mes que tiene su inicio, cuando se inicia qué estación, la estación de la primavera, ¿está bien? Entonces, por eso nosotros estamos preguntando, el Machía cuando declaró esto, ¿está bien? Preguntamos ¿En qué estación y en qué mes es que el Machía dijo esto? En la estación de la primavera y en el mes, ¿no? Primero, ¿ya? ¿Está bien? Ya, el 8 de mes primero él llegó, entonces allí a Betania. Entonces, cuando él dijo que el día tiene 12 horas con 0 minutos, dijimos, ¿no? Entonces, ¿a cuál de las dos estaciones se estará refiriendo? ¿A la primavera o de otoño? Ahora ya sabemos, ¿no? A la primavera, ¿ya? ¿Y en qué mes de la primavera? ¿El primer mes? ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que analizar entonces cuando comienza la estación de la primavera allá en israel ya tenemos que analizar el día perfecto de 12 horas con 0 minutos ya ese día es el día del cambio de estación ya en este caso no el, el, el año de creador con qué estación termina con la estación del invierno y comienza su año con la estación de la primavera está bien Justamente hay un día que marca el fin ¿no? de la estación del invierno y así mismo también marca el cambio, ¿no? El cambio de estación, ¿no? ¿Ya está bien? Y el inicio de la estación del, de la primavera, ¿no? Muy bien. Entonces, entonces estaba mencionando entonces que la estación entonces de la primavera, entonces es cuando Yahshua entonces hizo esta afirmación. Ahora, justamente también la escritura también menciona, ¿ya? Que dónde estaba el machía. ¿Ya? Antes que él hiciera esta declaración, ya, este del, del día, de la luz del día con 12 horas. Ahí también nos dice, en Yanán 10.22 nos dice que se estaba celebrando en Yadushalen, dice la fiesta, ya, de la dedicación, y era invierno, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, la escritura menciona, entonces, la estación, ¿verdad? ¿Está bien? Cuando la escritura siempre menciona, entonces... La fiesta de Yahweh, la fiesta, la fiesta en hebreo es Moed, es tiempo, y este siempre está relacionado con qué? Con la estación, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que el, 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 el tiempo, en realidad, de Yahweh, ¿ya? Entonces, está aquí justamente terminando con su año, ¿ya? ¿Con qué estación? Con la estación del invierno, ¿ya? Y también menciona también un solo lugar en donde se tiene que ver esto. Acá, ¿qué dice? Yarucha. ¿está bien? Yaruzhalén es la capital de Israel, ¿ya? Entonces, la escritura menciona la estación en un solo lugar, ¿ya? En Yaruzhalén, la capital de Israel. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, el machía, entonces, antes de entonces de mencionar esto de las 12 horas con cero minutos, ¿ya? Justamente que iba a ocurrir justamente en la estación de la primavera, ¿ya? Entonces, la estación anterior a esta, que estaba justamente mencionando aquí, era la estación del invierno, ¿no? La estación que precede a la primavera, la estación que está antes de la primavera, es la estación del invierno. Muy bien. Ahora, a través de los tiempos, lamentablemente, el hombre ha dejado de ver esa luz que ilumina el mundo, ¿no? Y se ha perdido, lamentablemente. Entonces, el hombre, por comenzar a seguir los calendarios paganos, ¿ya? Que siguen, ¿no? Que básicamente es un calendario lunisolar, ¿ya? Un calendario basado en la luna o basado únicamente en el sol, entonces lamentablemente y no basado en las estaciones, lamentablemente entonces el hombre ha perdido, pues, ¿no? El origen del Shabbat, ha perdido el origen de los Rosh Horesh ha perdido las convocaciones Kadosh y están celebrando un tiempo o un calendario adquirido del paganismo, ¿no? Entonces el hombre entonces perdió el principio del tiempo, ¿no? Que tenía Noé antiguamente del día. ¿No? Y que también lo tenía Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? y sus hijos, y que luego Yahweh se lo restaura cuando saca a su pueblo de Misrayín, y que, y que de ahí el machía mismo estaba guardando ¿ya? para sus tiempos. Lamentablemente, de ahí en adelante, entonces el hombre comenzó a desviarse otra vez por otros días, ¿no? y ha tropezado entonces con el calendario lunar y solar. ¿Por qué? Porque en Romanos 1, 22 y 23 nos dice que, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Entonces la sabiduría está en el temor a Yahweh, ¿no? En lo que el creador dice. Pero el hombre muchas veces cuestiona lo que su creador dice. Y el hombre comienza a analizar las cosas y empieza a crear, ¿no? Entonces, y establecer las cosas según como a él le parece, ¿no? Y no es así. O sea, han cambiado la honra del creador, del Elohim incorruptible, ¿no? Y lo han hecho a semejanza de qué? De imagen de hombre, ¿no? Corrupto. El hombre siempre, por el pecado, siempre va a ser, ¿no? Y hacer las cosas siempre de una manera corrupta, ¿no? Y quieren, en realidad, piensan que el Creador lo vamos a asemejar como, nos, como nosotros nos parece, y no es así, ¿ya? Eso no es así. Muy bien. Entonces, cuando Yahshua dice, entonces, porque ve la luz de este mundo, ¿Ya? Él está hablando de una luz global que ilumina la tierra. ¿Ya? Es sorprendente esta declaración de nuestro Machía, ya que es una cita única y especial, donde Yahshua resalta que el día tiene 12 horas. Pero ahora, ¿qué día tiene 12 horas? Ya, ya hemos visto que esas 12 horas solo pueden ocurrir en dos estaciones: ¿está bien? O bien en la estación de la primavera o bien en la estación del otoño. Ahora, según la Torá de Yahweh, ¿con qué estación comienza su año torácico celestial? Con la estación de la primavera. ¿Está bien? Por lo tanto, para saber en qué fecha exactamente comienza Aviv o primavera, tenemos que ver en qué fecha de esa estación ocurre el día perfecto, ¿ya? De 12 horas con 0 minutos en Israel, ¿ya? Porque ese es el único lugar, ¿ya? Y la manera de saber ¿Qué día tiene 12 horas en Israel actualmente, ¿ya? Entonces nosotros podemos emplear o podemos usar la tecnología, ¿no? que ahora tenemos a nuestro alcance, ¿no? Entonces, hay sitios hay sitios web, ¿ya? que nos hablan que están relacionados con la climatología y el tiempo y el pronóstico del tiempo en todo el mundo. ¿Ya? Entonces allí nos, nos, nos muestran entonces aquí qué hora está amaneciendo y aquí qué hora está anocheciendo y la duración del día, ¿ya? En todo el mundo, ¿ya? Entonces, entonces, para poder entonces nosotros saber, entonces, marcamos las coordenadas simplemente allá en Jerusalén, Israel, ¿no? Ponemos a ver, ¿no? Entonces, y ver pues, ¿no? Entonces, cuándo exactamente ocurre este día con 12 horas con seis minutos. Muy bien, entonces vamos a, entonces, a empezar a entrar entonces a esas páginas, a esos sitios que hemos nosotros consultado. ¿Ya? primeramente, mire aquí podemos ver una página, un sitio web, ya, que nos muestra el tipo de temporada o estación del año, ya, allá en Jerusalén, ¿no? El cual no ha tenido mucha variación. Muy bien, entonces, si nosotros estamos diciendo que, por las escrituras que ya mismo nos presentan, que el año del Creador empieza con la estación de la primavera, ahora nosotros nos preguntamos, en el calendario romano, ¿en qué mes es que, no? Ocurre la estación de la primavera, ¿no? Entonces, entonces si nosotros vemos, entonces, allí en esta página, Justamente Ahí nos menciona, entonces, ¿en qué mes comienza la primavera? A ver, ahí podemos verlo claramente. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Ah? Ahí está, ¿ya? Ahí está, primavera, ¿en qué mes? ¿Qué dice acá? Marzo, ¿está bien? Entonces, el comienzo del año es la primavera y mediados del año es otoño, ¿no? Entonces, primavera, entonces, está ocurriendo en el mes de marzo y otoño está ocurriendo en el mes de septiembre. ¿Está bien? Entonces, en marzo, entonces ya tenemos un dato ya, ¿no? Entonces, en el mes de marzo, entonces, ¿ya? Ya. Comienza qué cosa? El año del creador, ¿está bien? Ojo. Aquí marzo no tiene nada que ver, o sea, el año del creador no tiene nada que ver con los nombres de los meses que nosotros tenemos en el calendario romano gregoriano. Solamente los estamos mencionando como una referencia para nosotros saber, ¿ya? Y poder hacer entonces nuestro análisis. ¿Ya? Entonces, el año del creador entonces inicia entonces en este mes, ¿no? en, Que correspondería entonces en el calendario romano-gregoriano al mes de marzo. ¿Ya? ya sabemos, ¿ya? Entonces, ahora nos faltaría saber en qué fecha exactamente. ¿Ya? ya tenemos el mes, ya, marzo. Pero ahora, ¿en qué fecha? ¿No? Entonces, para saber el día de Rosh Hashanah, O el comienzo del año, entonces necesitamos ver en este mes, en el mes de marzo. ¿Qué día de este mes tiene 12 horas con 0 minutos? ¿Ya? Eso es lo que nos falta ver. ¿Ya? Entonces, en este mes de marzo queremos saber ¿Qué día tiene 12 horas con 0 minutos? ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, y para ello, entonces vamos a ir entonces a la siguiente, a este sitio web. ¿Ya? Entonces, entonces, para poder saber cuándo comienza el primer día del año. ¿Ya? La cual será en la estación de la primavera en Israel. ¿Ya? Ya sabemos que será en el mes de marzo. Ahora veamos en qué día exactamente marca entonces el día que tiene exactamente las 12 horas con 0 minutos. ¿ya? Ahí está, ¿no? Ponemos entonces marzo, pero ojo, este análisis lo hemos hecho el año pasado, el año 2014. ¿Ya? Justamente fue en este año que correspondería al año escritural 5994. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo Yahweh comenzó a restaurar todas las cosas? ¿Ya? Justamente en el año... 5.994, que correspondería al año 2014. Entonces, ahí en Israel, entonces, si nosotros podemos ver, entonces, en este sitio web, que nos habla acerca del clima y el pronóstico del tiempo, entonces, y ahí vamos a obtener lo siguiente. Muy bien, entonces, ahí está, ¿ya? Entonces, marzo, ¿ya? Del año 2014, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, aquí están las fechas, ¿no? Del marzo, ¿no? 1 de marzo, 2 de marzo, ahí están las fechas, ¿ya? Y aquí nos están mostrando... ¿A qué hora está amaneciendo? ¿Ya? Nos muestra. ¿A qué hora amanece? Y también nos muestra a qué hora anochece. Y aquí abajito nos muestra la duración de la, del día. ¿Está bien? La duración de la luz del día. ¿Ya? Entonces, aquí está amaneciendo a las 6 de la mañana y está anocheciendo a las 15, ¿no? ¿Está bien? En el mes de marzo. Muy bien. Entonces, acá vemos que son 12 horas con 0 minutos. No, ¿verdad? Es menos, ¿no? Entonces, eso significa que aquí todavía, ¿qué estación es? Es la estación del invierno acá todavía es invierno porque menos de las 12 horas está marcando invierno, ya entonces mire, acá 12.32 pero cada día que pasa? va aumentando ¿sí o no? 11.33 minutos, ¿no? y mire, cada día está aumentando aumentando, aumentando, aumentando aumentando, ¿no? cada día aumenta, aumenta, hasta que llegamos finalmente acá, dice acá 12 horas con 0 minutos o no? ahí está, ¿está bien? acá no dice a qué hora amaneció y a qué hora atardeció o anocheció ¿Y qué fecha es esto? ¿Qué dice acá? 16. ¿Está bien? El 16 de marzo está marcando exactamente 12 horas con 0 minutos la luz del día. Entonces, ese día es un día en donde está ocurriendo el cambio de estación. ¿ya? Ese día indica cambio de estación. Por lo tanto, como aquí la estación está cambiando, ¿ya? aquí está cambiando la estación. O sea, hasta aquí llegó el, el invierno, un día anterior ya acá el 15, pero el 16 ya está cambiando la estación, ¿ya? Y como está cambiando la estación, este día no es contabilizado. ¿Ya? No es contabilizado este día, ¿ya? Ni como último día de, ¿no? Ni como primer día. Es un día que está ahí para marcar simplemente la estación, ¿ya? Ahora, sin embargo, en ese día se está completando el ciclo sí anual, ¿ya? Acá se completa el ciclo anual del año Ahí termina, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, el, se considera como primer día el día siguiente, ¿no? ¿Cuál es el día siguiente al 16? Es el día 17 de marzo, ¿ya? Entonces, entonces, este, el día 16, ¿ya? Como estamos viendo, aquí, todavía, entonces, aquí, todavía es primavera, aquí está cambiando la primavera, las 12 horas de minutos es el cambio de estación, está cambiando, todavía no se ha definido la primavera, recién la primavera se definió el día siguiente de este día, ¿está bien? De este cambio de estación, en este caso vendría a ser el día 17, entonces el 17 de marzo entonces vendría a ser qué cosa, el primer día de qué, del año, ¿está bien? Entonces estamos acá haciendo, entonces según estos sitios que nos están proporcionando, son... Probabilidades, ya, que nosotros estamos viendo ya para poder ver, o sea, exactamente. Entonces, ¿cuándo es que comienza, comienza el año del Creador, no? El cual se inicia con la estación de la primavera. Muy bien, ahí está. No, entonces podemos ver en el mismo sitio web que nos presenta el 16 de marzo de 2014 allá en Israel, ahí nos marca la salida del sol y la, y la puesta del sol. Ya, y ahí nos, da, nos marca también la duración, no, de la salida a la puesta del sol. Entonces ha habido 12 horas con 0 minutos. ¿Está bien? 12 horas con 0 minutos. Ahora, para reforzar un poco más acerca de lo que estamos diciendo en el libro de Enoch, ¿ya? en el Pasuk 72-32, acá hay algo interesante que nos dice, ¿ya? y nos dice lo siguiente. Mire, ¿qué dice acá? La noche es igual al día. Y el año tiene exactamente 364 días. Es decir, cuando la noche es igual al día, ¿qué está marcando ahí? 12 horas con 0 minutos, ¿sí o no? No, Cuando la noche es igual al día, son 12 horas con 0 minutos, ¿sí o no? Ese es el día del cambio de estación, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ese día es qué cosa? El año, ¿se está qué cosa? Completando ahí. O sea, ese día vendría a ser el año, el día 360. Cuatro, ¿ya? En el tiempo del Creador, entonces, ¿cuántos días tiene el año? 364 días. Ya, Enoch lo está mencionando. El libro de jubileos también lo menciona, ¿ya? ¿Ya? ¿Y por eso estos libros han sido sacados? ¿Por qué? Porque el que cambió los tiempos no le convenía entonces que estos libros estén. Porque esos libros nos, que estaban en las Escrituras, entonces, nos hablan del tiempo del Creador. Y ahí no menciona que el tiempo no le creador exactamente son 364 días, ni más ni menos. ¿Está bien? El calendario romano Gregor gregoriano, ¿cuántos días tiene? 365. Y si es bisiesto, 366. ¿Ya? Entonces, ¿está igual que el calendario del creador? No. ¿Está bien? Tiene un día más. Y cada cuatro años tiene dos días más. Señores, el día bisiesto el año bisiesto no existe en el calendario del creador, ya. El, 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 cada cuatro años que se que se agrega un, un día más, eso eso no es producto de ningún análisis astronómico, de que es mentira. Eso es en realidad proviene de la, del paganismo religioso, porque cada año, cada cuatro años antiguamente se adoraba a la diosa Isis, no? Por eso es que el, el calendario egipcio le agregaban un día más cada cuatro años para honrar a Isis, a la diosa. Y Julio César justamente, cuando estableció el calendario juliano, justamente no fue el calendario egipcio. ¿no? Y desde ahí se quedó, que existe cada cuatro años un día más. ya, Esto, esto am, amados, no está establecido en la Torah de Yahweh. Esto quedó en ningún momento lo mencionó. Simplemente Yahweh dijo con respecto a su año, 364 días cada año y punto, nada más. Ni más ni menos. Uno no se puede pasar un día, ¿no? ni tampoco disminuir los días. ¿Por qué? Porque si no, se alteraría todo. Todas las fechas festivas, todos los Shabbat, los Rosh Horesh, las fiestas de Yahweh, todo lo que él marcó, en eso, ya se alteró. Si se da un día más. ¿Está bien? Ahora les pregunto: ¿el calendario romano tiene 365 días? ¿Ya hay un día más? ¿O no? ¿Ya se alteró? Pues ya se alteró. Y cada año que va pasando, se va alejando más de las fechas reales, ¿no? Que tiene el tiempo del Creador. Muy bien. Ahora. Acá otro sitio web, ¿ya? Para poder saber el tiempo y el clima en Jerusalén, ¿ya? Y poder corroborar entonces los datos que estamos nosotros ahorita proporcionando, ¿ya? Con la ayuda de estos sitios web, ¿ya? Entonces acá también, marcamos en Jerusalén, Israel, en el mes de marzo, entonces ahí está, ¿ya? Y podemos ver que justamente para la fecha del 16, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la duración del día, de la luz del día? Son 11 horas con 59 minutos, es decir, Todavía no son las 12 horas. O sea, en el sitio web anterior nos decía que sí, ahí marcaba las 12 horas con 0 minutos. Pero aquí ya no nos está diciendo 12 horas con 0 minutos. Nos está diciendo 11 horas con 59 minutos. Es decir, nos falta un minuto. ¿Está bien? Ya. Entonces, pero sin embargo, todavía no llega a las 12 horas. Ya, las 12 horas marca el cambio de estación. Y más de las 12 horas, aunque sea 12 horas con un minuto, ya nos marca la otra estación. ¿Ya? Y así efectivamente lo vemos. Mira, el 17, ¿cuánto fue la duración? 12 horas con 2 minutos. ¿Ya entonces Eso sí nos está indicando qué cosa? Que ya estamos en la otra estación. ¿Ya? En la estación de la, en este caso, de la primavera. ¿Está bien? Entonces, hasta que la estación de invierno no llegue a por lo menos, ¿no? Ya 11 horas este, con 59 minutos, ya esas son las horas de la luz diurna, entonces no se da por terminada la estación. ¿Ya? Hasta que no llegue a las 12 horas. No se da por terminar la estación. Ya que el día siguiente es un día de 12 horas, ¿no? Entonces, lo que refleja entonces, la, o sea, lo que refleja un cambio de estación, ¿no? De ahí en adelante, entonces, como podemos ver, ya las horas comienzan su ascenso, ¿no? Entonces, como estamos viendo, entonces ahí, 11 con 59 minutos, es todavía invierno. ¿Está bien? Pero en cambio, el 17 de marzo del 2014, ya, ahí ya nos dice 12 horas con 2 minutos. Es decir, ahí ya comenzó la estación de la primavera. Entonces, miren, entonces aquí vemos variaciones, hermanos. Ya. Entonces, si nosotros una, un sitio web puede decir una cosa, otro sitio web. No, ahora nosotros no vamos a, a ceñir estos sitios web vamos a decir sí, efectivamente, esto es así. Vamos a. No, no, no. No. Estos solamente son análisis que los hombres han hecho, ya. Pero los hombres siempre fallan, ya. Pero el que nunca falla quién es. Es nuestro creador, Yahweh. Ya. Él nunca falla. Ya. Él es perfecto. ¿Ya? El hombre es imperfecto, ya. Entonces, sin embargo, esto nos da una ayuda, al menos para poder nosotros, ¿no? Tener un comienzo, ¿está bien? Y poder proyectarnos hacia el día perfecto, ¿está bien? Que el creador verdaderamente es el que nos va a confirmar si nosotros estamos, ¿no? Iniciando o no estamos iniciando bien, ¿está bien? Ya, muy bien. Ahora. Vemos otra página, también igual, ¿ya? Entonces, y ahí podemos marcar entonces también aquí esta página, esta es otra página, el 16 de marzo del 2014, a qué hora entonces está saliendo el sol y a qué hora se está poniendo el sol, ¿ya? Y ahí podemos ver que está saliendo a las 5 de la mañana con 49 minutos y está anocheciendo a las 17 horas con 48 minutos. Si nosotros restamos estos dos, vamos a poder ver que para el 16 de marzo, entonces tiene de duración de, de luz del día... 11 horas con 59 minutos, ¿ya? Acá hay 11 horas, con, o sea, todavía no llega a las 12 horas, o sea, todavía, entonces, no es entonces todavía la estación de la primavera, ¿no? Recién el día, el día siguiente, el 17, ahí vamos a poder ver en esta página que nos está diciendo que la salida del sol es a las 5 y 48 y la puesta del sol a las 19 horas con 49 minutos. Hacemos la diferencia y vamos a poder ver que allí exactamente hay 12 horas con un minuto, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, mientras la página anterior nos decía que tenía 12 horas con 2 minutos, esta ya nos dice no, tiene 12 horas con 1 minuto. Pero al menos ya tiene 1 minuto más. ¿Ya? Entonces, eso nos está indicando qué cosa? Que ya estamos en la estación de la primavera, ¿no? Porque el do, las 12 horas con 0 minutos marca el cambio de estación. ¿Ya? Ahora, también hemos podido conseguir este archivo, ¿ya? Este es un archivo del, de, 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 de su reporte, ¿ya? de la naval de Estados Unidos, ya, sobre la duración perfecta de 12 horas de día y 12 horas de noche, ya, y vamos a analizar ahí, entonces, y justamente ahí nos, nos presentan, ¿no?, en todo el año, y ahí está el, el, el reporte, ya, ahí está, Los Ángeles, California, ¿no?, ahí está el reporte, ya, con respecto a la duración del día, ya, y como estamos, aquí está, anual, total, comenzando desde, los meses, ya como podemos ver acá, ya de enero hasta diciembre, está bien, y esto vendrían a ser los días, ya, y aquí las horas, ¿ya? o sea, la, la duración de la luz del día, la duración del día, ¿está bien? Entonces, nosotros nos vamos a ir al mes de marzo, acá está, ya, marcamos, ya. Mes de marzo, ahí está, mes de marzo, ya. ¿Y en qué día aquí en el mes de marzo exactamente ocurre las 12 horas con 0 minutos? A ver, nos fijamos. ¿Y qué dice acá? 12 horas con 0 minutos. ¿En qué fecha dice acá? El 16. Muy bien, entonces nos está confirmando lo que inicialmente nosotros hemos visto. Entonces, ese día tiene 12 horas con 0 minutos. Igual ocurre, entonces, ocurriría con la duración de la noche. Si el día ha tenido 12 horas con 0 minutos, entonces igual la noche, ¿no? El 16 mismo ha tenido, entonces, 12 horas, como estamos viendo ahí en el cuadro, con 0 minutos. Muy bien, señores. Entonces, como estamos viendo, entonces... En antes hemos leído, en es lo que dice, dice que cuando la noche es igual que el día, ¿no? Es decir, la duración de la noche es igual a la duración del día, es decir, de 12 horas cada uno, entonces el año se está completando exactamente en 364 días, ¿no? Y esto ocurrió, según estos análisis, el 16 de marzo, ¿ya? Entonces, esta fecha señala el último día del año. Muy bien, de manera que el primer día del año, entonces, de siguiente, entonces, ocurriría a partir del 17 de marzo del, del año 2014, Romano. ¿Ya? Entonces, teniendo ese dato, entonces, ya podemos saber cuál es la secuencia de los días en el calendario espiritual, ¿sí o no? Teniendo ya el dato ya que comienza el 17, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya nos proyectamos, ¿sí o no? Todo ya, ya el creador nos ha ido guiando a nosotros, ¿no? Cómo es la estructura y el diseño de su calendario y su tiempo. Entonces empezamos a estructurarlo, pues, ¿no? Pero a partir de esa fecha. Muy bien. Ahora, ante la evidencia escritural, ¿ya? La escritura misma nos enseña que el año del creador comienza con la estación de la primavera en Israel. ¿Ya? Ahora, este dato es importante. Por qué? Porque nos ayuda a determinar el comienzo y el fin de cada año hebreo escritural. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿En qué mes romano empieza la primavera en Israel? ¿En qué mes romano? No, en Israel, ¿en qué mes comienza la primavera? ¿En qué mes? Ya hemos visto ya eso, ¿no? ¿En el mes de marzo o en el mes de septiembre? En el mes de marzo, mira. Aquí hemos entrado esta página también, otra página. Esta es una página judía, ya. Donde vemos entonces que nos indica en qué mes es que Israel le da la bienvenida a la primavera. A ver, ¿qué dice acá? Marzo, ¿está bien? Marzo le dio la bienvenida. ¿Qué dice? A la prima, primavera. Ahí está. Es una página judía, ya. Entonces, marzo es el mes en el cual entonces, entonces le da la bienvenida a la Primavera. Entonces se supone, pues entonces, bueno, pues, entonces que el calendario Yehudi, es decir, el calendario judío, entonces debe comenzar su año, entonces en ese mes, ¿sí o no? En el mes de marzo, ¿sí o no? Con la estación de la primavera. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? A ver, ¿qué vemos ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo es su Rosh Hashanah? A ver, ¿cuándo es su comienzo de año? Aquí está, una página también judía. ¿Qué está diciendo acá? ¿Ah? roja Hachana comienza cuándo? Acá dice en marzo, dice en marzo. roja Hachana comienza en ¿qué dice acá? ¿En qué mes? Marzo o septiembre. Septiembre. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la realidad? Los judíos comienzan su año en qué mes? En el mes de marzo, como no lo estamos viendo, con la estación de la primavera. En el mes de septiembre, con la estación del otoño ahí comienza en su año, ¿no? Entonces, para nuestro creador, el otoño qué cosa vendría a ser? Mediados de su año. Sin embargo, para los judíos es comienzo de su año. Ya, entonces, ya desde allí entonces podemos ver que hay ya una tremenda alteración con el tiempo del creador, ¿sí o no? Y peor, si este es guiado por un calendario lunar. Peor todavía. Y peor, si este es también, ¿no? marcado sus días de Shabbat en un día de sábado romano. Muy bien. Entonces, con toda esta evidencia, entonces que estamos viendo, ¿aún sigue usted pensando que los judíos tienen el mismo calendario del creador? Hoy, obviamente que no, amados. Obviamente que no, ya, porque ya ahí, desde ahí, ¿no? Entonces se alteró todo, ya. Se alteró absolutamente todo, ya. Entonces, por eso. Si nosotros tenemos un buen comienzo, tendremos un buen, un buen final. Pero si tenemos un mal comienzo, todo, todo estará mal, pues. Está bien, todo ya se alteró, Muy ¿bien? Entonces, saber cuándo comienza el año del creador es importantísimo, amados. ¿Por qué? Porque esto marca el inicio de todas las fechas festivas, ya. Obviamente, el calendario judío no está observando las verdaderas fechas festivas, ya. De los dos de los Chabad, de los Moedín. ¿no? Y esto simplemente, ¿por qué? Porque su comienzo de año no está en armonía con la voluntad del creador. ¿Ya? La voluntad del Creador se encuentra en su Torah y la instrucción del Todopoderoso enseña cuándo es que se debe comenzar un nuevo año escritural. ¿En otoño o en primavera? En primavera. ¿Está bien? Pero sin embargo, si empezamos en otra estación que el Creador no ha dicho, entonces ya desde ahí, ¿no? Que estén diciendo que para tal fecha hacemos Chabot, ya está mal pues. Para tal fecha hacemos, ¿no? Este Yonterúa, ya está mal. Pues porque ya todo se ha alterado, muy bien, entonces, por lo tanto, entonces, según los análisis, que estamos nosotros rescatando, de estos sitios web, ya, estamos rescatando, entonces, en este año 2014 romano, entonces, el lunes, el lunes, lunes 17 de marzo, entonces, vendría a ser, entonces, el comienzo del año, del creador, está bien, el, ese vendría a ser el día 1, el día 1, el 17 del calendario romano, el mes de marzo, el 2014, vendría a ser el día 1, del primer mes del año 5994 del creado. Ahora, para reforzar un poco más acerca de este tema ya escrituralmente, vamos a hablar acerca de los tecufá, ¿ya? ¿Qué cosa es un tecufá? La palabra tecufá es una palabra hebrea que significa ciclo, ¿ya? Significa circuito, también significa temporada, ¿ya? Ahora... La, en plural, tecufa es tecufot, ¿ya? Entonces, se le agrega una ote y ya le cambió en plural, ¿no? Entonces, eso ya significaría este, temporadas, ¿ya? Entonces, las cuatro estaciones del año, las cuatro, o sea, cada estación del año, ¿ya? Entonces, vendría a ser un ciclo, una temporada, ¿sí o no? ¿Ya? Una est cada estación es una temporada, ¿sí o no? ¿No? Del en el tiempo del creador. Muy bien. Entonces, si cada, esta, cada estación entonces se cumple en un tecufá, ¿ya? Entonces, las cuatro estaciones del año son llamadas tecufot. ¿Ya? Entonces, el primer tecufá, ¿cuándo se inicia? ¿Cuándo se inicia el primer tecufá? Cuando se cumple el ciclo de la primavera. ¿Ya? La primavera comienza, arranca, ¿no? Como su primer día, ¿sí o no? Se tiene que cumplir el ciclo de la primavera. ¿Cuántos días tiene la primavera? En total. En total, porque la primavera, cada estación tiene ¿cuántos meses? Tres meses, pero cada estación tiene 30 días. Por lo tanto, ¿cuántos días tiene cada estación? Tres por 30 son 90, ¿ya? Entonces, la estación de la primavera tiene 90 días. Muy bien, una vez que cumplió sus 90 días, ¿no? O sea, al llegar al día 90, entonces el día siguiente vendría a ser el día del Tecufá, ¿ya?, entonces, la, la, la estación de la primavera cumplió su ciclo, ¿no? Y ahora viene el día en el cual ocurre el cambio de la estación. Ese es el tecufa. Ahí es cuando se cumple el ciclo. ¿Ya? Entonces, ahí vendría a ser el primer tecufa. Muy bien. Después de ese día de cambio de estación, ¿ya? Ese día que, que está cambiando la estación, ¿ya? Entonces, recién ahí comienza la otra estación. ¿Ya? Es decir, el día 1, ¿ya? De la siguiente estación. En este caso, después de la primavera, ¿cuál es la estación que le sigue? La estación del verano. ¿Ya? Entonces el día 1 comienza después de ese tecufa. ¿Ya? Entonces, ir ahí igual, la estación del verano tiene que cumplir su ciclo, ¿verdad? Su temporada. ¿De cuántos días? De 90 días. ¿no? Y al cumplir el día, llegar al día 90, entonces llegamos, entonces finalmente, cuando cumple su ciclo, entonces llegamos al día del tecufa. ¿No? El día el cual marca el cambio de estación. ¿Está bien? Y pasando ese día donde cambia la estación, entonces ahí recién se inicia qué estación, después del verano que sigue. La estación del otoño. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí hemos llegado, a, ya tenemos dos tecufat Dos tecufat ¿verdad? Entonces, el otoño arranca, está bien, y tiene que cumplir su ciclo, ¿verdad? ¿De cuántos meses? ¿De cuántos días? 90 días. El llegar al día 90, el siguiente día vendría a ser. El día después, del día 90, vendría a ser el día del tecufa, el día del cambio de estación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, y pasando ese día, entonces, ese, entonces ahí ya vendría a ser el tercer tecufa. ¿Ya? Y pasando ese día, ya finalmente llegamos a la última estación del año, que vendría a ser la estación del invierno. ¿Ya? Y el invierno igual tiene que cumplir su ciclo en 90 días, ¿ya? Y, su, y, su, y, y el ciclo anual se completa en ese cuarto tecufa. ¿Ya? El ciclo anual de cuántos... Días de 364 días. ¿Y por qué 364 días? ¿Por qué? Porque si cada estación tiene 90 días, ¿ya? Entonces, cada estación tiene 90 días, entonces, ¿cuántos días en total tendrán las cuatro estaciones? 90 por 4. ¿Cuánto nos da? 360. ¿Más los cuatro tecufa? ¿Cuánto nos daría? 364. Días, ¿está bien? Ahí es donde se cumple entonces, entonces el, el TECUFOT, ¿no? De Yahweh, ¿no? El ciclo completo ya del tiempo, ¿no? Anual, ya, que la ha determinado. Ahí podemos ver, ahí está el diccionario Strong, ya, lo que justamente estamos mencionando. TECUFA, ¿está bien? Aquí está. ¿Qué significa? Miren, revolución. Ya, ahí está la revolución que tiene que completarse. Significa curso. ¿Está bien? El curso significa el lapso, ¿no? De tiempo, ya. Significa a la vuelta, a la vuelta del año, ya. Significa a la vuelta del año. Significa cumplirse el tiempo, cumplirse el tiempo. Significa curso, nuevamente, salida, ya. Ciclo, temporada, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo. Entonces, nosotros Vemos, ¿no? En el tiempo, ¿no? A la salida del año está indicando Tecufa. A la vuelta del año está indicando Tecufa. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, al cumplirse el tiempo, está indicando qué cosa? Tecufá. Entonces, todas esas expresiones, entonces vamos a ver si lo podemos encontrar en las escrituras. A ver, ahí lo podemos ver. La primera referencia, del tecufa. Segunda de Crónicas 23, 23. ¿Qué nos dice acá? A la vuelta del. Año, ¿está indicándote cufá o no? ¿Ah? ¿Está indicándote cufá. ¿Ya? Cuando dice a la vuelta del año, ¿no? Entonces está completando el año, ¿no? Y si esto lo revisamos en la versión hebrea Daval, ¿ya? Ahí está. Acá la misma, el mismo texto no dice qué cosa? A la primavera siguiente, ¿no? Entonces el año del creador se, se cuenta de primavera a, a primavera. Simplemente eso. Porque es según las... Estaciones, ¿ya? Chemot 23.16 16, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Aquí estamos leyendo, miren, ¿qué dice acá? A la salida del año. ¿Se acuerdan que leímos en el diccionario Stone, ¿no? Cuando dices a la salida, ¿no? Salida, ¿qué significa? Tecu, tecufa. Entonces está mencionando tecufa, ¿no? Y la salida del año, para poder entenderlo, en la versión hebrea Sefer ahí nos dice más claramente a qué se está refiriendo. ¿Se está refiriendo a qué? ¿Qué dice ahí? El mismo texto. Al final del año, ¿no? Es decir, cuando el año llega a su fin, ¿no? ¿Y en qué día es que el, el año llega a su fin? En el día 364, ¿no? Entonces ahí completa ya, entonces el tecufot, ¿ya? Chemot 3422, 22, ¿qué nos dice acá? Nos dice celebrarás la moed, dice de las semanas. La palabra semanas en hebreo es. Chabot, ¿no? O es sea, la fiesta de Chavot, dice, ¿no? O de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha, dice, a la salida del año, ¿ya? Y, y para poder entender, como ya hemos mencionado, en la versión hebrea sefer dar, cuando se refiere a la salida del año, nos está diciendo, ¿qué cosa dice acá? Al final del año. Ahora, la expresión que acabamos de ver ahorita, a la salida del año o al final del año, está mal traducida. ¿sí? Está mal traducida eso, ¿no? ¿No? Entonces la expresión eh, real en hebreo es tekufah hachana, ¿no? Es decir, ciclo del año, ¿ya? O sea, significa final de un ciclo, ¿ya? O giro, o circuito determinado, ¿no? es decir, ya. La versión que traduce al final del año no está bien. ¿Por qué? Porque Chabut o la fiesta de las semanas no está al finalizar el año. ¿Sí o no? No está. Sino ¿cuándo? ¿Cuándo se celebra Chabuot? ¿Mm? ¿Cuándo se celebra Chabot? En el tercer mes del año, ¿ya? Y el tercer del mes del año, o sea, vendría a ser, el, en realidad, vendría a estar dentro del primer ciclo o estación del año, ¿sí o no? Es decir, cuando este está terminando, ¿no? Entonces, el tercer mes vendría a ser el final de la estación de la primavera, ¿está bien? Entonces, ahí debería, o sea, en realidad decir esto, ¿no? Porque. Juntamente con las otras primeras fiestas, ¿no? Como son las fiestas de, de pesa jamasa y bicurín estas se celebran en el primer mes, ya. Pero en cambio Chabuot, después de contar los siete semanas, es decir, los siete Chabat, cada semana está marcado por un Chabat semana, ya. Entonces, entonces al, este, al cumplirse los siete Chabat, ¿no? Son siete por siete, cuarenta y nueve. Cada semana tiene siete días, ¿no? Y el día siguiente, ese vendría a ser decía es decir, el día 50. ¿Ya? Entonces, y eso se está cumpliendo en el, me, en el mes tercero. Es decir, ¿no? En el mes cuando finalmente ya está terminando la estación de la primavera. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que debería decir ahí la traducción? Ahí debería decir en el ciclo de la primera estación del año. Así debería decir. No cuando está finalizando el año, sino en el ciclo de la primera estación del año, ¿no? Porque el año no termina allí, o sea, no termina ahí. Muy bien, sino que ahí más bien se está completando el ciclo de la estación de la primavera, ¿no? Y ahí en ese mes, cuando se completa, ahí es cuando entonces, ¿no? Ahí hay una fiesta, una moed, es la fiesta de Chabot Muy bien, el año tiene cuatro ciclos o cuatro tecufás, ¿no? Y un tecufot comprende cuatro tecufás, ¿no? La palabra tecufa aparece solo cuatro veces en la Tanaj, ¿ya? La segunda referencia de tecufá lo podemos encontrar acá, según las crónicas, 24-23, ahí está. ¿Qué dice ahí? A la vuelta del año, ¿no? Entonces, a la vuelta del año, ¿a qué se está refiriendo? A tecufa, ¿no? Ahí mismo, en la versión hebrea, Dabad, el mismo texto nos dice, a la primavera siguiente. ¿Muy bien? Entonces, a la vuelta del año y a la primavera siguiente denota un periodo de tiempo, ¿no? Que es equivalente a un ciclo de tiempo completo conocido como tecufot. ¿Ya? El TECUFA, en cambio, es un ciclo de tiempo parcial, ¿ya? Pero en cambio el TECUFOT es un ciclo de tiempo ya completo, total, ¿no? Y el TECUFA, por lo general, ¿no? Se inicia cuando el día comprende, es decir, ¿no? se inicia después de que se complete el ciclo anual, ¿no? El TECUFOT, ¿no? Entonces, después de, del, del último TECUFA, ¿no? Del año, ya, el cuarto, exactamente cuando está marcando las 12 horas con 0 minutos, ¿no? el día siguiente, ahí comienza el año, ¿no? Y es en este periodo, entonces justamente, si nosotros seguimos leyendo el texto, entonces que los reyes salían a la guerra, ¿no? Cuando comenzaba el año, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese era un día largo de luz, ¿ya? Que iban ahí a, a, a la guerra a pelear, ¿no? Y la luz los honraba con su presencia, pues 12 horas, dos horas de día, ¿ya? Entonces, y los reyes cogían esa fecha justamente para salir a la guerra. Bien. Otra referencia que podemos encontrar en el tecuf, del Tecufá se encuentra aquí en Salmos 19, 6 y 7. Ahí nos dice: De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿no? La Torah de Yahweh es perfecta que convierte en ser el testimonio de Yahweh fiel que hace sabio el sencillo. Cuando dice allí: De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, ¿a qué está, ¿de qué está hablando acá? Está hablando del sol. ¿Ah? Está hablando del sol, como dice, y nada ahí que se su calor. ¿Está bien? El calor del sol. ¿Ya? Entonces, está hablando de la lumbrera mayor, está hablando del sol, ¿no? El texto dice su curso, que es sinónimo de qué? De circuito, de ciclo. Es decir, de tecufa. ¿Está bien? El sol sale, ¿sí o no, no? Su salida, ¿no? Y sigue su curso, ¿no? En el, ahí lo vemos, ¿no? En un tiempo, ¿verdad? ¿Está bien? Y llega hasta el otro extremo de la tierra. ¿Está bien? Donde finalmente allí se oculta. ¿Muy bien? Ahí está hablando. Entonces, de el sol, de la lumbrera mayor. Y el siguiente, y la cuarta referencia de Tecufa lo vamos a poder encontrar en 1 Samuel 1:20. ¿Qué dice ahí? Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, Hanna dio a luz un hijo y le puso por nombre Chemuel. Chemuel es en hebreo, Chemuel, diciendo por cuanto le pedía Yahweh, ¿no? Entonces, ¿por qué le puso Chemuel? Chemuel. Chemuel chemue viene de Chema, Chema significa escucha, oye, por eso dice Chema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh hat, ¿no? Significa escucha, oye, chemue, Chema, ¿no? Y él viene de Elohim, ¿no? En este caso, chemue ¿qué significa? Que escuchó, que oyó, ¿quién? Elohim, ¿y quién es ese Elohim? ¿Qué dice ahí? Por cuanto le pedía a quién? A Yahweh, ¿está bien? Ese Elohim es Yahweh, o sea, Ana le pidió un hijo a, a Yahweh, ¿está bien? Y Yahweh escuchó y le dio un hijo. Por eso le llamó, ¿qué cosa? Chemuel. ¿Está bien? Muy bien. Pero acá, ¿qué dice? Al cumplirse, ¿qué cosa? El tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando dice al cumplirse el tiempo, ¿qué está indicando? Tecufot, ¿no? En plural. ¿Por qué? Porque el tiempo de la gestación de la mujer pasa por varios ciclos. ¿Ya? La mujer pasa por tres ciclos de embarazo. Cada ciclo comprende un trimestre, ¿ya? De desarrollo. ¿Ya? El primer trimestre es cuando se desarrolla el embrión a feto, ¿ya? Y de ahí los siguientes tri dos trimestres es cuando se desarrolla el feto ya a, en un neonato, ¿muy bien? Entonces, cada ciclo de embarazo o trimestre gestacional, ¿ya? Como estamos diciendo, trimestre, ¿cuántos meses tiene? ¿Cuántos, ¿Cuántos días tiene? Si son tres meses, son 90 días, ¿está bien? ¿Ya? Y para llegar a sus nueve meses, entonces, ¿cuántos días tiene, tendría su periodo gestacional entonces? Si son nueve meses. 9 por 30 ¿cuánto da? 270 días. ¿Está bien? Entonces, 270 días exactamente son es el periodo de la gestación. Muy bien. Entonces, ahí estamos bien, entonces la cuarta referencia, ¿no? con respecto al Tecufa. Muy bien. La palabra Tecufa, para así un poquito entenderlo en latín, podríamos decir que es parecido a decir equinoccio. ¿Ya? Equinoccio este, como ya hemos mencionado, significa en latín equi igual, inoxio significa noche, ¿ya? Entonces equinoccio es noches iguales, ¿no? Y ese es el momento, ¿no? Y ese es el nombre, pues, ¿no? Que se le dio desde antaño, ¿no? Y es el día en el que el sol está alumbrando a la tierra de tal manera que las horas de la luz del día es igual a la duración de la noche, a las horas de la noche, ¿no? Donde la luz del sol son 12 horas, ¿no? Y también la duración de la noche son 12 horas, son iguales, muy bien. Entonces, y esas, y esas duras, y eso, y ese, y eso hace una gran diferencia en la naturaleza. Aquí podemos observar, por ejemplo, en este cuadro, no los equinoccios, ¿verdad? de primavera y de otoño. Está bien, y aquí estamos viendo los meses ¿no? en el cual inicia entonces la primavera y el otoño. Aquí estamos viendo el mes de marzo la primavera y el mes de septiembre el otoño. Aquí está marcando el comienzo del año del creador y aquí está marcando el fin del no, el, el mediados del año del creador, ¿no? Les pregunto, ¿el calendario romano empieza en este mes? No empieza en este mes. ¿Ya ve? Entonces, por lo tanto, no ha tenido un buen comienzo y por lo tanto, ¿cómo podemos decir que, ¿no? Esos son los días, ¿no? Ya, ya todo ya se alteró, ¿ya? Ahora, ¿el calendario judío también comienza este mes? Su año comienza acá. Entonces, igual también ya se alteró, pues, ¿no? Entonces, por eso, Yahweh está restaurando su tiempo, ¿no? Y ahorita nosotros nos está, él nos está haciendo entonces volver a como él inicialmente lo estableció, ¿ya? Y ahorita estamos viendo, o sea, por los análisis, ¿no? Que, bueno, los hombres han hecho, lo cual el mismo creador nos tiene que confirmar, ¿ya? Que el, el 17 de marzo, entonces, vendría a ser, no, hasta ahorita por los análisis que estamos haciendo, y esto ya, el siguiente tema, vamos a ver, el creador mismo nos va a confirmar, si estamos bien o no, ¿ya? Entonces... El 17 de marzo vendría a ser el comienzo ¿no? del año, entonces en el tiempo del creador. Muy bien. Ahora, la escritura no habla de equinoccio, sino habla de tekufá, ya que es un que es el tiempo de traslación de una estación a otra estación, ¿no? Es el cambio de estación. ¿ya? Ese periodo es un día de 12 horas de luz, ¿no? Es el día de traslación. ¿ya? Ese día de traslación no se cuenta. O sea. Se cuenta, o sea, el día siguiente como primer día. O sea, ese día no vendría a ser ni el último día del mes, ¿ya? Porque el mes se completa simplemente en 30 días y punto. Ni tampoco ese día vendría a ser el primer día del siguiente mes, tampoco. ¿No? El primer día del siguiente mes comienza después de ese día de Tecufa, después de ese día de cambio de estación. ¿Estamos entendiendo? Ese día simplemente está ahí para marcar el cambio de estación, nada más, pero no es contabilizado. En no y jubileo lo llama así, es el día no contabilizado, son los días no contabilizados, ¿ya? Pero mire, o sea, no entra dentro ¿no? de la del cómputo mensual, ¿ya? No entra, ¿no? Así como estamos viendo, ya sea como fin de cada mes o como comienzo, ¿no? Del mes, ¿no? El, los días de TECUFA, pero sí entra en consideración dentro del cómputo anual, ahí sí, ¿ya? Es decir, se deben considerar, o sea, dentro del cómputo anual, ¿ya? O sea, si usted se da cuenta. Si nosotros vemos, según la escritura, el año del creador tiene cada mes 30 días, ¿no? Entonces son 12 meses que tiene el año. Entonces, ¿cuántos, cuántos días tendría entonces? 12 por 30, ¿cuánto nos da? El año tendría 360, ¿verdad? Muy bien. Pero ahora que estamos viendo esto del tecufa, que la escritura misma está mencionando, ¿no? Nos está enseñando, entonces vemos que también hay 4 días más, ¿no? Entonces, de manera que el ciclo anual, entonces, se completarían en 364. Días, ¿no? Ahí sí, para poder ver el cómputo anual, ahí sí se considera, ¿está bien? Pero para, queremos ver el cómputo mensual, ahí sí no se considera, ¿no? Entonces, en la consideración del Creador en su tiempo, mensualmente no está considerado, entonces, los días de Tekufá, ¿ya? Ni tampoco en sus tiempos proféticos, tampoco está considerado en el tiempo del Creador, ¿ya? O sea, la consideración de él, ¿ya?, con respecto a su tiempo profético cuando él lo da, ¿ya?, él marca el tiempo conforme ya a los no a los días que tienen ahí los, los meses y todo no pero o sea no entran ahí eh, los Tefufa en consideración pero sí o sea entran en la consideración anual del tiempo del creador ya cuando nosotros tengamos que entonces empezar a, a ver todo esto este, cómo el creador ha diseñado y estructurado su calendario no Kadosh muy bien entonces como estamos mencionando entonces entonces, el tecufá de Aviv o primer mes, entonces vendría a ser el principio de año, ¿ya? Y que a la vez corresponde, corresponde a la estación de la primavera, ¿ya? El calendario torácico es un calendario estacional, es decir, es según las estaciones, ¿no? Y que se guía por, por los cuatro tecufá. ¿ya? Entonces, el último tecufa del año es un día de 12 horas con 0 minutos. ¿Ya? Entonces, si tomamos el movimiento de traslación de la Tierra, del planeta Tierra, alrededor del Sol, ya, entonces nosotros vamos a poder ver que este forma una circunferencia de 360 grados, ¿está bien? Ya. Ahora, si nosotros dividimos esa, no, esa órbita, no, ese movimiento de traslación circunferencial de nuestro planeta Tierra, ya, alrededor del Sol, si lo dividimos en cuatro cuadrantes, ya, porque así está dividido en ese tiempo, ¿pues no? Ya. O sea, en cuatro estaciones, esos cuatro cuadrantes vendrían a ser las cuatro estaciones. ¿no? Ahora, vamos a ver también que cada punto cardinal, ya, de esos cuatro cuadrantes, cada punto cardinal marca los grados, ¿no? Porque arranca con los cero grados, ¿no? Hasta llegar a los 90 grados. De ahí sigue avanzando y llega hasta los 180 grados. De ahí sigue avanzando y llega hasta los 270 grados. Y sigue avanzando y completa el ciclo en 360 grados. Muy bien. Entonces, cada punto cardinal, entonces en el tiempo, entonces, que va marcando esos 0 grados, 90 grados, 180 y 270 grados, entonces, eso, cada punto cardinal vendría a ser un tecufa. ¿Está bien? Cada punto cardinal vendría a ser un tecufa, ¿ya? Es un, que es un día en donde está cambiando la estación, ¿ya? Ahora, cada cuadrante comprende una estación, ¿ya? El cual tiene un tiempo de cuántos meses, tres meses, ¿no? Y son cuatro cuadrantes. Por lo tanto, son cuatro estaciones. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, para poder comprender un poquito más esto que acabamos de explicar, aquí lo hemos graficado. ¿Ya? Aquí lo podemos ver. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ahí está. La Tierra, entonces, tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿no? Formando así esta circunferencia. ¿Está bien? Y lo vamos a dividir, como hemos dicho, en cuatro cuadrantes. Ahí están los cuatro cuadrantes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, arranca, entonces, ¿no? la tierra, ¿no?, a moverse alrededor del sol. Vamos a poner este punto ya como los 0 grados, ¿está bien? Y comienza a avanzar, ¿ya?, hasta llegar a los 90 grados, ¿verdad? Y de ahí sigue avanzando hasta llegar a los 180 grados, y de ahí sigue avanzando hasta llegar a los 270 grados y de ahí se completa el ciclo, entonces el tecufot, entonces en 360 grados. Muy bien? Entonces, de este movimiento traslacional que ha, ha habido de, 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 de nuestro planeta alrededor del, sol, este, alrededor del sol entonces nosotros vamos a ver que aquí se ha cumplido un tiempo verdad ya ahora sin embargo este cada uno de estos puntos no que están marcado marcando acá estos puntos cardinales no vendría a ser un tecufa ya este es un tecufa y este es un este es un día ya de ahí entonces aquí hay otros tecufa no donde está marcando 90 grados, donde está marcando 180 grados, hay otro tecufá, y donde está marcando 270 grados, hay otro tecufá. De manera entonces que el ciclo anual tiene cuatro tecufat, o sea, el tecufot comprende cuatro tecufat. Tecufa. ¿Está bien? ¿Ya? Y este es un día, ¿ya? Cada uno. Muy bien, que marca el cambio de estación. ¿Ya? Ahora, el día entonces uno, ¿ya? De la primera estación, ¿ya? Porque de aquí o sea, arranca, ¿no? Entonces. Después de este tecufa, arranca entonces el, el primer día, entonces de la estación, ¿ya? Y la primera estación en el año del creador vendría a ser la primavera, ¿está bien? Y ese y ese, y ese día, el tiempo, el cual tiene la primavera, son de tres meses, ¿está bien? Entonces, después del día del tecufa, acá comienza la, el, a correr el tiempo, ¿no? De tres meses, o 90 días, ¿está bien? ¿Ya? En la estación de la primavera. Muy bien. Justamente cuando llega el día 90, entonces aquí aparece qué cosa, el día que está marcando el cambio de estación, es decir, el Tecufá. Muy bien, ya. Ese día no es ni último día del mes ni es tampoco primer día del mes, solamente está ahí para marcar el cambio de estación. Entonces el siguiente día después de este, entonces ahí recién comienza el primer día de la siguiente estación. ¿Ya? en este caso vendría a ser la estación del verano, el cual también tiene 90 días o tres meses, ya. Entonces, y aquí, cuando los meses, los tres meses se cumplen, como estamos viendo acá, entonces aquí aparece nuevamente. El ciclo se, se cumplió acá y aquí aparece el día que marca el cambio de estación. Y después de este día, entonces continúa la siguiente estación, que vendría a ser la estación del otoño, ¿no? Entonces y comienza a avanzar el tiempo, los otros tres meses hasta completarse y aparece aquí entonces el día del Tecufa que marca el cambio de estación. ¿Ya? y después de este día siguen los otros tres meses que corresponderían a la última estación del año que vendría a ser la estación del invierno, está bien? Ya entonces y el invierno entonces se completa acá finalmente entonces en este tecufa está bien? Ya que marca el cambio de estación entonces para entrar ahora acá a la primera estación del año que vendría a ser la estación de la primavera. Entonces, como estamos viendo acá claramente, estamos viendo dos datos, ¿no? Uno vemos el dato ¿no? de acá en grados y del tiempo, ¿ya? Entonces, el total de meses, o sea, el tiempo anual es de cuántos meses, son 12 meses, ¿no? 3 por 4 son 12 meses, ¿no? Y la Tierra tiene una órbita alrededor del Sol de cuántos grados? De 360 grados. Entonces vamos a dividir 360 grados entre 12. ¿Ya? Y eso nos va a dar dos datos. ¿Ya? ¿Cuánto sale 360 grados entre 12? ¿Ya? Nos sale 30. ¿Está bien? 300 grados entre 12 nos sale 30. ¿Ya? Entonces, los grados nos sirven, nos sirven, nos sirven para indicar la latitud en la Tierra. ¿Ya? Entonces, exacta en la cual nosotros debemos ver estos cambios de estación. ¿Ya? Y, este, y también el, el, el otro nos indica el tiempo. ¿Está bien? ¿Ya? Estamos, estamos dividiendo 360 grados, el 360 grados indica la latitud. Y entre 12 meses, 12 meses nos está refiriendo al tiempo. Entonces, por lo tanto, el resultado tiene que ver con la latitud y con el tiempo. ¿Ya? Entonces, con respecto al tiempo, 360 entre 12 nos da 30. ¿30 qué cosa? 30 días que tiene cada mes. ¿Está bien? Exactamente en el tiempo que creador son 30 días cada mes y punto. ¿Está bien? Pero a la vez también nos marca 30 grados ya de posición ya que nosotros debemos ver entonces en la latitud para poder ver entonces todos estos cambios de estación ya y sorprendentemente Israel está en esa posición ya o sea Israel se encuentra en esa latitud 30 a 31 grados ahí se en esa posición exactamente se encuentra Israel está bien Exactamente, o sea, el creador en su sabiduría ha sido muy sabio, ¿no? Él donde los llevó ahí a, su, ahí a ese lugar, lo hizo con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque ahí es donde se tenía que fijar su tiempo de él, ¿ya? El calendario romano no toma en cuenta eso. El calendario romano está tomando el, el Ecuador, ¿no? Que está a los cuántos, a los cero grados, ¿no? ¿Está bien? O sea, ahí lo está, lo, lo está posicionando en el Ecuador a los 0 grados, ¿no? Y el que en ningún momento mandó a los 0 grados. Si usted se da cuenta, es a los 30 grados. Es decir, ¿dónde? En Israel. Ahí es donde lo ubicó. Por eso es que nosotros estamos haciendo todos esos análisis, analizando la primavera, ¿dónde? En Israel. Por eso, básicamente. Muy bien, Amado. Entonces, las cuatro estaciones del año tienen 90 días, ¿no? Y cada uno más un día que hace el cambio de estación son en total, entonces... 364 días, entonces que tiene el calendario Torahita, ¿no? Durante el año. Entonces, el total de días al año son 364 días. ¿Muy bien? Entonces, ahí podemos ver, paralelo 30, ¿ya? Entonces, ese es el paralelo, entonces, de, de estos países son los que están en esta latitud, a los 30 grados, ¿no? Del plano ecuatorial terrestre. Ya, aquí está marcando los 30 grados, y aquí está Israel. Aquí lo podemos ver, ¿no? Ajá. Y ahí están los países, ¿no? Y aquí está marcando también Israel, Israel. ¿Está bien? Israel se cuenta entonces en esa, en, esa, en esa latitud, ¿no? A los 30 grados, ¿ya? Y ahí podemos ver en el libro de, de Barín 11, 11 y 12, claramente, justamente lo que estábamos diciendo. ¿Qué dijo Yahweh a su pueblo? Le dijo, la tierra a la cual pasáis para tomarla, ¿no? Es tierra de montes y de vegas. Que, beba la, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Yahweh tu Elohim, cuida. Siempre están sobre ella, ¿qué cosa? Los ojos de Yahweh tu Elohim. ¿Desde cuándo dice? Desde el principio del año hasta el fin. ¿no? Entonces, la tierra a la cual el Creador guió a su pueblo, ¿no? localizado a una latitud de 30 grados, posición exacta para medir el tiempo anual, es tierra, como dice aquí la escritura, que Yahweh tiene siempre puesto, ¿qué cosa? Sus ojos. ¿Desde cuándo? Desde el principio hasta el final de su año. ¿Está bien? De su año. ¿Ya? Entonces, la escritura no refiere a otra tierra, señores. ¿Ya? Fuera de Israel, en el mundo, que entre en la consideración del tiempo de nuestro creador. Muy bien. Ahora, aquí vemos el siguiente gráfico, ya que también lo que hemos nosotros dicho hace unos momentos, ya, aquí ya está plasmado de una manera más detallada, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, entonces, cuando arranca, entonces, aquí la estación de la primavera, ¿no? Aquí está, ¿no? Que debe ser, son tres meses, y cada mes tiene 30 días exactamente, ¿ya? Comienza con el día 1 y termina con el día 30, de ahí vuelve a comenzar el día 1 y vuelve a terminar con el día 30, ¿no? Día 1 y vuelve a terminar con el día 30. No es consecutivo, ya como el calendario romano, ¿ya? O sea, no es continuo y sucesivo, no es, ¿no? Aquí, ¿no? Es un calendario fijo, ¿no? De mes en mes, y de chava en chava. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? 30 días, este vendría a ser el comienzo, entonces, de la estación, ¿verdad? Esto vendría a ser el segundo mes, vendría a ser mediado de la estación y el tercer mes vendría a ser el final de la estación. ¿Está bien? Y así llega acá, entonces se completan los 90 días y aquí ya ocurre el día del cambio de estación. Y después de este día, entonces ya nuevamente comienza entonces el ciclo, entonces de la siguiente estación, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces la estación del verano, después la estación del otoño y la estación del invierno, ¿no? Y en total el ciclo anual se completa en 364 días. Muy bien, señores, entonces, recapitulando, entonces, el total de los meses, entonces, ¿cuántos son en el tiempo del creador? Son 12 meses, ¿ya? La Tierra tiene una órbita de 360 grados, ¿no? Entre 12 meses nos da 30. ¿30 qué cosa? 30 días que tiene cada mes y 30 grados la posición, ¿no? de Israel en el mundo, ¿bien? Cada estación comprende 3 meses de 90 días y son 4 estaciones. Por lo tanto, sería 90 por 4 nos da 360. Más un día que comprende cada cambio de estación, o tecufá. Entonces, por lo tanto, el año comprendería cuatro tecufás. Por lo tanto, tendría 360 más 4, 364 días. ¿no? Entonces, el total de días del año son 364 días. ¿Está bien? Del calendario torácico de Yahweh. ya vamos a buscar en el PASUB 31, 35 y 36. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? Así ha dicho Yahweh que da el sol para la luz del día. Ya, entonces el creador ha puesto el sol justamente para la luz del día. Ya, para fijarnos, a ver cuánto aquí está amaneciendo, no, aquí está anocheciendo. ¿no? Entonces eso es ley. El creador lo ha puesto como dice acá, ¿no? Yahweh de los ejércitos es su nombre. Dice si faltaren estas leyes, ¿no? delante de mí, dice Yahweh también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente, ¿qué está queriendo decir aquí Yahweh? que la descendencia de Israel, que somos nosotros va a faltar para él nunca así como él ha establecido ¿no? estas leyes que ahora estamos viendo y que es ley, y que eso es inamovible ¿ya? entonces eso no va a así como no va a faltar eso, tampoco ¿no? él va a faltar en su consideración hacia su pueblo con el cual él siempre ha hecho pacto, que es el pueblo de Israel, está bien? El pueblo de Israel solamente reconoce a un Elohim y ese es Yahweh, ya no reconoce a otro. Ya entonces Yahweh Elohim ha establecido las leyes astronómicas, amados, ¿no? Cuya finalidad es el establecimiento de las estaciones, ¿ya? y que sirven para que su pueblo se guíe a un punto de partida inicial, ¿no? En su tiempo perpetuo. Muy bien, amados. Entonces, el 17 de marzo, día con 12 horas con un minuto de luz del día, es tomado como primer día del mes ¿no? y del año de Yahweh. Muy bien. Sin embargo, este dato tiene que ser corroborado por el mismo creador. ¿ya? Tengamos en cuenta que todos estos datos que hemos obtenido han sido producto del análisis que el hombre ha hecho. ¿Está bien? Y quien nos tiene que confirmar que estamos bien o no, ¿quién es? Es el mismo Creador, es el mismo Yahweh. En el libro de Berechip 1,14 nos dice lo siguiente: Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Recordemos, amados, que las señales que Yahweh puso para determinar su tiempo estaban donde? En las lumbreras, ¿ya? La palabra aquí, estaciones, en, 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 en hebreo es Moedín, ¿no? Y Moedín también significa tiempos, ¿ya? Entonces, ¿quién, ¿quiénes iban a servir como señales para los tiempos del Creador? ¿Qué dice acá? Las lumbreras, ¿ya? Y cuando se refiere a las lumbreras, no solo se estaba refiriendo al sol y a la luz solar, ¿ya? Sino también se estaba refiriendo a quiénes, también a las estrellas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ya nosotros hemos tenido un punto de partida. ¿Está bien? Hemos analizado con respecto a la luz del sol. ¿O no? Ya, pero ahora quien nos tiene que confirmar esto, con las estrellas, ¿quién es? Nuestro creador, Yahweh. Muy bien. El conjunto de estrellas forma lo que se denomina qué cosa? Constelaciones. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son las constelaciones estelares que nuestro creador menciona en su rabar? Como constelaciones que él saca a su tiempo. ¿Cuáles son? Ahí está. ¿Qué dice? Job 38, 31 y 32. ¿Qué dice? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? En toda la escritura, amados, solo se, men se hace mención estas tres constelaciones. Nada más. Y las otras constelaciones que él prohíbe no ver son las constelaciones de Él prohíbe no ver esas constelaciones, porque así lo veían los pueblos en su calendario pagano. ¿ya? Entonces, estas son las únicas constelaciones que él menciona. Orión, Pleiades y las osas. ¿no? Y siempre cuando las mencionas, las relacionas con el tiempo del Creador. ¿Por qué? Porque estas constelaciones también van marcando qué cosa? Las estaciones también. ¿Ya? Entonces, teniendo esta referencia escritural, entonces vamos a corroborar si el inicio que hemos tenido como comienzo del año estará bien o no. ¿Ya? A, la, a lo menos la luz del sol ya nos dio un inicio ¿no? y, y nos podemos proyectar fácilmente hacia las fechas exactas cuando termina y comienza cada estación. Muy bien. Ahora, estas constelaciones nos ayudarán a comprobar que hemos iniciado bien o no. ¿Ya? Solo tenemos que observar la aparición de estas constelaciones en el cielo nocturno. ¿ya? Ahora, para, si nosotros con el calendario que hoy estamos iniciando, ¿no? con estos análisis que hemos hecho, y vemos, ¿ya? entonces, que para tal fecha, entonces, está comenzando tal estación, y para esta estación se tiene que ver esta constelación, ¿no? esta constelación está marcando justamente el inicio de esa estación. Entonces, y si nosotros lo veamos o no lo veamos, entonces nosotros tenemos que, entonces, ir corrigiéndonos de acuerdo a como nuestro creador entonces nos comienza a mostrar en el cielo ya ahora si en caso existiera un margen de error ¿ya? entonces nosotros entonces con mucha humildad tenemos que ir corrigiéndonos conforme a lo que nuestro creador nos vaya mostrando en el cielo aquí al final el que tiene la última palabra quién es es el hombre o es el creador es, el, es nuestro creador Yahweh por sobre todos los análisis que los hombres Puedan hacer. Siempre recordemos, amados, que el tiempo de nuestro Creador no es terrenal, ¿ya? sino celestial. Así que nunca dejemos de mirar el cielo, porque de allí es de donde viene nuestra redención. Y esa redención viene de uno solo: de Yahweh, el Elohim de Israel.